Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Damos comienzo a lo que denominamos Mística Deportiva TV por Canal 7 Formosa Argentina. Quien les habla, Carlos Gilbert, les voy a estar acompañando con todo el deporte local, nacional e internacional y algunas noticias, como siempre, revisando y buscando qué pasaba también un día como hoy y acompañado por todo el equipo del deporte por Miguel Monzón en la coordinación técnica y también por Cristian Díaz en el diseño. Día viernes, cerrando la semana, vamos a tener dos entrevistas, dos comunicaciones que también nos van a aclarar algunos temas recientes sobre el vóley y sobre el fútbol en los clubes en obra. Pero, ¿qué les parece si vamos a los títulos de la jornada? Se viene lo que se viene en el programa número 37 de Mística Deportiva. Proyecto sin aprobación. Siguen las reuniones en el torneo Federal A, pero todavía no llegaron a un acuerdo de unificación. Sonrisa en un amistoso. Hace 6 años la selección argentina derrotó a Alemania en el debut del Tata Martino. Clubes en obra. Hablamos con Cristian Jara Lungui, que nos comenta la ayuda que recibió de Nación el Club San Lorenzo de Formosa. Perfume de mujer. La formoseña Zulema Gentile fue la elegida y nos cuenta sobre la nueva secretaría en la Federación de Voley. Ahí pasaban los avances que tenemos en el día de la fecha. Seguramente vamos a desmenuzar en el camino de Mística Deportiva. Y vamos ahora a lo que pasaba un día como hoy en el mundo de la redonda, que siempre tenemos algo y elegimos algo porque pasan algunas cosas y hay que elegir cuáles son los compactos y por supuesto puede haber eliminatorias, puede haber partidos amistosos, también alguna copa que otra después de algunos mundiales. Y hoy tenemos un recuerdo de un amistoso entre Argentina y Alemania. Este amistoso no fue muy importante, venía del Mundial de Brasil 2014 con Alemania campeona, pero ya Argentina tenía dispuesto a realizar este amistoso post-mundial. Justamente los dos se enfrentaron en la final de Brasil 2014, donde ganó Alemania, pero en este partido amistoso se jugó en Düsseldorf, en Alemania, y pasaba esto. Directo abajo, Draxler sobre Mascherano. Lamela cambia el ritmo, cambio de frente también. Espera Di María, le pasa por atrás a Valeta. Centro. ¡Gol! Sí, también hay lío Alemania, aunque no está el querido 10. Marco Agüero, estamos en 20 minutos con la remera de su amigo. Mascherano. Zabaleta. Mascherano. Trabó, metió, escapó, arrancó y tocó para Zabaleta, andá vos y la limpió para Di María. Espera Agüero en zona de gol, espera Agüero y también espera Lamela. Viene el centro para Eri. ¡Golazo! ¡Gol! Argentino, Eric Lamela, el nuevo del Tata, la clavó de un ángulo, minuto 39. Miran en respetuoso silencio los alemanes que quieren celebrar. Argentina le moja la oreja, 2-0. ¡Qué centro de Di María! ¡Qué definición de Lamela! A la pelota quieta, va Di María. Fernández anda por el área de Michele, también viene Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Fernández se elevó
Federico por el segundo palo. Tremendo cabezazo a quemarropa. La cambió para Zabaleta. La puso al pie izquierdo para Di María. Y toca de primera Fernández para Di María. Zabaleta, qué bueno. Por ese cuarto va Di María. ¡Gol! Final, el que está teniendo revancha ante el campeón del mundo, definió por arriba del arquero que todavía no la tocó y ya le hicieron dos. Corner para Alemania, centro que viene Romero con rebote, queda el rebote, gol. ¡Gol! ¡Jürle! ¡Gol alemán! ¡Jürle! Rebote de Romero que queda maldiciendo por el área chica y el 9 que lo aprovecha. 4-1 la historia ahora. Nos sobran goles por todos lados. Quedó el rebote, quería Ginta. Levanta Rudy. Royce, Podolski, Romero que anda mal. Pegó Goetze. ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Goetze. Romero en una pierna, el rebote, la agarró de aire, que a los 32 minutos ya hace vibrar a todo el estadio con este 4-2. Llegó el que entró en el segundo tiempo, el verdugo de Brasil 2014. Ahí pasaba este recuerdo, que fue hace 6 años, Alemania 2, Argentina 4, una pequeña sonrisa, como decíamos en los títulos, Schürrle y Goetze, los goles alemanes, y bueno, Argentina me parece que fue una máquina ese partido, pero ya relajado el equipo teutón, y Argentina con algo de revancha, como decía el relator, pero me parece que la del Mundial en la final dolió mucho, porque Argentina no merecía perder justamente en 2014. Un gran equipo el alemán, Argentina tenía lo suyo, pero quedó las puertas de levantar la Copa Mundial, y más por Messi, que todavía tiene esa espina de no poder ser campeón del mundo con la mayor, porque con la sub-20 se coronó varias veces y fue goleador de la selección sub-20. Vamos a pasar a otro de los temas, vamos a una comunicación telefónica que tuvimos con Cristian Jaralungui, quien es presidente del Club San Lorenzo de Formosa, que en el tema de los clubes en obra se recibió ayuda de Nación, muy importante porque todo el país está realizando esta erogación para ayudar a los clubes que están pasando muy mal en la pandemia. Y bueno, le preguntamos varias cosas, por ejemplo, cómo se encuentra el club durante esta pandemia, cómo está trabajando después que tenían varias disciplinas, y nos decía esto. Difícil por ahí por la situación, ya son muchos meses que la actividad está parada, y en cuanto al club, lo que se mueve es lo deportivo y donde se junta gente en distintas actividades, así que un poquito triste, complicado, pero cuidándonos como corresponde, y mientras tanto realizando el mantenimiento, que es lo más complicado, sobre todo si en este tipo de parates. Y en ese sentido, Cristian, ¿cuántas disciplinas tenían antes de que se produzca este tema con el coronavirus? Y la verdad que bastante, por ahí perdimos la cuenta, pero para que más o menos tengamos una idea, la cantidad de gente que se mueve, nosotros equipos de fútbol solamente tenemos 8 categorías infantiles, 2 de inferiores, primera división, veterano, femenino. Ahora se había sumado el futsal y el fútbol de playa, así que aproximadamente solo de fútbol tenemos unos 14, 15 planteles. Después tenemos el vóley, el handball, que son por ahí una actividad más social, el taekwondo que está hace años, el básquet también en todas sus divisiones, infantil, inferior y primera. Hemos probado de todo. Hay después actividades de zumba, gimnasio, funcional, jumping también, creo que se sumó otra disciplina que es, o por ahí son actividades que
que se realizan, digamos, en el club, que es, se trata de la capita elástica que se utiliza para hacer ejercicios. Y eso, no sé si me estoy olvidando de alguna otra, pero básicamente un poquito de todo. ¿Y también funciona el gimnasio? Sí. También hace poco menos de un año también un amigo ha abierto su gimnasio. O sea, prácticamente tenemos montado ahí el gimnasio del club. ¿Y cómo se estaban solventando en esos momentos? ¿Recibían alguna ayuda económica, Cristian? Y no, por lo general todas las actividades se solventan con una cuota. Por ahí la característica del club es esa, que se le abre la puerta a todo y cada uno solventa con su gente y con su actividad, o solventa su actividad, mejor dicho, a través de una cuota por el servicio brindado. Pero simplemente eso, más que nada. Por ahí nosotros desde el corazón sumamos una actividad al club, nada más. Y hablando un poco de lo que, de la ayuda que recibieron, me contaste por ahí hace unos días que estaban esperando eso, pero también tenían que cumplimentar varias documentaciones para poder presentar y recibir. Hablamos un poquito sobre este tema. Sí, nosotros hemos tramitado la ayuda de Nación, del Ministerio de Turismo y Deporte, una ayuda que se le denominó Club en Obra, y gracias a Dios nuestro papel y nuestras documentaciones, o sea, todos los requisitos que te piden están en regla siempre, porque es lo que cuesta también sostener. Y gracias a Dios nos han aprobado, y hace dos días nos ha llegado la tarjeta con el monto para compra de materiales, y nosotros hemos declarado que vamos a realizar las terminaciones o la remodelación de los baños que tenemos, de los baños del salón del Zoom. Así que estamos en ese proyecto intentando que el monto que nos han brindado nos alcance, aunque está medio complicado, pero por lo menos hacer una buena base para después poder disfrutar de esas instalaciones que la verdad que hacen mucha falta por el movimiento de gente que hay. Sí, justamente estamos viendo las imágenes donde están ahí trabajando, estas voces presentes, y también seguro controlando todo, que vaya bien el tema. Por eso también es fundamental a veces con este tema económico recibir una ayuda y bueno, mandar todo al escenario de lo que tienen ahí, un gran predio cerca del Estadio Antonio Romero, donde se llevan a cabo, como decías anteriormente, muchas actividades. Así que muy importante es esto. Sí. Perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, perdón. Sí, sin duda es por ahí lo que más cuesta, como decía al principio, es... Si verán, casi siempre la mano de obra es casera, por eso es que se nos ve mucho a nosotros por ahí en la foto simbólica de lo que es el mantenimiento, porque para todo se necesita un presupuesto que no lo tenemos, entonces el mantenimiento lo hacemos ahí estando 24 horas pendiente de eso, y la verdad que cuesta conseguir los medios, más que nada. Antes por ahí podíamos poner alguna cantina en algún evento y por ahí solventar los gastos básicos de corte de pasto, limpieza, mantenimiento, pero ahora está muy complicado, así que dependemos más de eso, de doblegar los esfuerzos, la voluntad, el amor propio y colaborar de lo mínimo para poder cubrir los gastos también. Pensando más adelante, Cristian, ¿qué otras cosas tienen pensado hacer ahí en el predio? Por ejemplo, en la cancha de campo, donde San Lorenzo está también en primera división, tiene muchos equipos en infantiles, desde los chiquititos. ¿Qué tienen pensado más adelante, después de que pase todo este inconveniente? Sí, nuestro sueño por ahí, nuestro máximo sueño hoy es la remodelación del club. Hemos presentado un proyecto a la provincia, nos han ido, nos han realizado tan hermoso, donde consiste en una remodelación total del estadio de fútbol. Queremos sumar el polideportivo para poder traer todas las actividades que están deambulando fuera del club, traerla todo y concentrarla en el club. Así que eso, también el salón, el gimnasio, acomodarlo bien y tener todo en óptimas condiciones, y sobre todo sumar los baños correspondientes, vestuario, que son lo que
lo que más hacen falta para la comodidad de un club con tanta actividad. Así que con ese sueño estamos esperando que de la provincia, llegado el momento, cuando pase todo esto, nos puedan empezar a realizar ese sueño que es lo que ellos nos embarcaron después de nuestro pedido. Esta ayuda de Naciones extra, entonces nosotros desde nuestra gestión colaborar también ya en empezar a hacer alguna de esas obras, pero es creo que el 0,5% de la obra planificada al ser un predio tan grande, pero bienvenido sea, y que nosotros también por el lado de turismo y deporte de la nación podamos gestionar y colaborar con la remodelación. Ese fue también el sueño de tu padre, de Héctor Jaralungui, que lleva el nombre del estadio también, Cristian, ¿eh? Sí, sin duda, por ahí el compromiso es doble. Nosotros, si bien hemos acompañado de toda la vida a nuestros creadores, digamos, hoy nos toca, o sea, lo único que varía por ahí que nuestro cargo tiene nombre, pero siempre hemos hecho un poquito de todo, y también la idea y la ilusión nuestra es mantener, primero, que es lo más difícil, lo que ellos han logrado, sobre todo un predio en un lugar estratégico. Y de ahí para adelante, ya que sumamos la actividad, reactivamos toda la parte deportiva, tratar de poder darle un poquito más de comodidad a todos los que nos han dejado, que sin duda es un legado hermoso. Y hablando un poco de tu presente, seguís como jugador, ya dirigente, esta pandemia y el parate te complica y lo estás pensando seguramente, ¿a dónde arranco ahora? Sí, no, está complicado, ya oficialmente este año ya está todo descartado. Por ahí la ilusión que tenemos es que la parte sanitaria se siga manteniendo de la mejor manera, así como estamos en Formosa. Si bien está difícil, esperemos sostener unos meses más y que se abran algunas actividades en conjunto, pero sin apuro, solamente para empezar a moverse, a juntar a los chicos, a poder darle vida al club, pero oficialmente sabemos que es imposible y no es lo ideal, porque primero hay que cuidar la parte de salud, sobre todo nosotros que trabajamos con chicos, con grandes, con gente de todas las edades. Así que no apurarse por la parte deportiva, con la ilusión de que sí, que se abran en algún momento los deportes en conjunto, pero paciencia. Bueno, Cristian, te agradezco por esta comunicación. Seguramente más adelante vamos a seguir charlando sobre cómo le va al Club San Lorenzo. Y bueno, te felicito por todas las tratativas que estás llevando y que también querés poner por arriba al club que tanto lo querés. Sí, no, muchas gracias por tenerlo en cuenta. Saben que estamos a las órdenes siempre para cualquier información que podamos brindar. Como también si se quieren acercar al club, las puertas están abiertas para todos, sobre todo a la gente del deporte, y por ahí comentar algo lindo también que nos pasó en la pandemia, otro sueño también que teníamos siempre de juntar a todas las generaciones algún día, bueno, hoy se ha dado en un grupo de WhatsApp, así que estamos con la ilusión de que cuando se reactive todo podamos juntar 3-4 generaciones del club, que yo creo que va a ser algo histórico, pero la verdad que en tanta angustia fue lindo poder reencontrarlos a todos por teléfono, por lo menos, y estar en contacto y saber la vida de todos que están dispersados por todo el país. Ahí pasaban las palabras de Cristian Jaralungui, que hizo de todo un poco, como DT, jugador, ahora presidente, dirigente, y durante la pandemia no la están pasando bien porque el club está cerrado, pero tratan de hacer lo mejor. Como dijo, vía WhatsApp, vía Zoom, están tratando de hablar con todos los integrantes de las distintas categorías. Pasó entonces esta oportunidad para los clubes, donde van a tener que tratar también de mejorar su infraestructura. Así que fueron las palabras y de un club formoseño que hacemos siempre el seguimiento. Vamos a seguir con el mundo de la redonda. Vamos a hablar ahora de otro de los temas, equipos formoseños en los federales. Hablando un poco de San Martín de Formosa, que viene de reunión en reunión, vía Zoom, por supuesto. Ahí vemos algunas imágenes, la presidenta Griselda Cardoso, también el secretario del Departamento de Fútbol, Florencio Velotto, que está dispuesto a charlar con todos los clubes de la zona norte, porque
el Federal A se divide en zona sur y zona norte. La norte está el único representante, que es San Martín, el equipo del barrio San Francisco. Y ayer tuvo una de las reuniones donde no se llegó a ningún acuerdo el tema de las propuestas que tienen, los proyectos de lo que va a ser la etapa final del campeonato, que no se terminó. Faltaban 7 fechas, no se terminó. San Martín estaba fuera de la clasificación y había una serie de equipos que estaban clasificados, los 6 primeros. Ahí está la cuestión. Estos 6 primeros quieren que se hagan un hexagonal. A lo sumo quieren que los 8 primeros jueguen, es decir, un octogonal. Pero San Martín y algunos equipos piensan que todos tienen que tengan una chance de jugar, o sea, los 15 equipos. Y ahí está la discusión, ¿qué va a pasar con la etapa final? Se dividirá en varios grupos, hay distintas propuestas, por ejemplo, la Deportivo Belgrano de San Francisco hay una propuesta que sean los 6 primeros, al igual que los equipos chaqueños, que ellos quieren quedar libre primero y que jueguen los demás que estaban con puntaje más bajos. Y bueno, una situación que no se puede llegar a buen puerto en las reuniones. Tuvieron 3 en una semana y la discusión es esa. El 15 de septiembre vuelven a reunirse y me parece que ahí tienen que tomar una determinación. Va a estar seguramente Claudio El Chiqui Tapia, Pablo Tobillino, quien es el presidente del Consejo Federal de Fútbol del Interior, para determinar lo que va a hacer. Y todo supeditado a la pandemia, al COVID-19, cómo estará en esos momentos también la República Argentina, porque hay zonas muy complicadas, más el norte, el AMBA, y bueno, la zona sur es la zona que están otros equipos, pero a nosotros nos corresponde la zona norte. Vamos a ver en qué situación está, pero se dice por ahí que el torneo puede comenzar en noviembre, pero antes comienzan también los entrenamientos. Ahí está la discusión, que va a salir seguramente y van a decir, se juega hexagonal, se juega octogonal, van a jugar todos. Ahí está una de las chances que vamos a tener y nosotros en Mística Deportiva, por supuesto, vamos a tener lo que va a ser la primicia de cómo se juega y si San Martín de Formosa está entre los 15 de la zona norte, esperemos que sí, porque tiene también buenos jugadores y están esperando tratar de volver a trabajar, que no es un dato menor después de casi 6 meses del parate del fútbol de la región. Pasamos ahora a otro de los temas, también tenemos una nota, una entrevista, comunicación telefónica con la presidenta de la Federación Formoseña de Vóley, que también lo teníamos en los títulos, Zulema Gentile, que va a estar en el área de una Secretaría de la Mujer, esto es de FEBA a nivel nacional, justamente ella, tras gentileza de el señor Luis Ventos Noria en el programa Expreso Deportivo, que charló con ella y nos decía esto. Desde el mes de mayo me invitaron a ser miembro de la mesa directiva de la Federación Argentina, pertenezco a la, soy un miembro titular, aprendiendo día a día cosas nuevas, ya he participado en varias reuniones muy importantes donde se deciden y se definen muchas cosas de nuestro vóley. Bueno, y ahora hace 15 días recibí la noticia de ser la responsable de la Secretaría de la Mujer de la Federación Argentina, donde ahí nomás atrás ya me pusieron en contacto con el Comité Olímpico y trabajando desde el comité y con todas las federaciones de la provincia, con dirigentes, jugadoras, árbitros. Ayer tuvimos una reunión muy importante con el colectivo Doble Cambio de las chicas que son jugadoras de todo lo que es femenino, que juega liga, de los clubes más importantes del país, donde ellos han creado también su asociación. Bueno, tuvimos una charla bastante compleja, bastante buena, vamos a decir, para ir poniéndonos de acuerdo en muchas cosas. Perfecto, así que la pandemia es un impedimento para estar en la cancha, para avanzar en materia estrictamente competitiva, pero bueno, se aprovecha de esta forma, organizando, planificando el futuro, un futuro que también le interesa mucho a las provincias y es bueno que la federación se abra mucho más, siempre lo hizo, bueno, pero confiando
cargos a gente del interior, como en tu caso, da una muestra de que esa apertura para el interior es una realidad. Sí, sí, y más siendo mujer por ahí, porque por ahí cuesta un poquito más estar dentro de un grupo de dirigentes desde hace muchísimos años, con mucha experiencia. Bueno, y uno, ellos siempre me dicen, vos sos la más chiquitita, y me dicen ellos en el grupo de ellos, me dice, así que vas a ir aprendiendo, ya diste un paso bastante bueno. Hace 3 años que yo estoy trabajando con la dirigencia del voleibol nacional, bueno, y este año ya me toca salir a escena, claro. Así que, pero con la ayuda y el acompañamiento de todos ellos, de los que tienen mucha más experiencia, tenemos a la señora Celia Montaruli, que es de Mendoza, que es una dirigente de más de 15 años dentro de la Federación Argentina, y bueno, ella es mi primera maestra ahí, enseñándome, así que bueno, y el apoyo de todo, el presidente de esta nueva gestión es sanjuanino, así que yo creo que hay mucha cantidad de personas del interior, también acá la gente del Chaco, Misiones, Corrientes, también están trabajando en las diferentes secretarías. Bueno, a mí me toca desde el norte, desde Formosa, trabajar dentro de lo que es la Secretaría de la Mujer. Así que bueno, yo creo que algo muy bueno, se está dando un voleibol muy federal, así que hay que seguir. Esto por ahí cuesta un poquito más, porque hay muchas cosas también en el tema de la tecnología que estamos aprendiendo, claro, claro. No estábamos preparados. Pero la verdad que todo lo malo, algo bueno siempre tiene. Así que lo bueno es que gracias a la comunicación seguimos trabajando, y yo creo que cuando nos toque salir a la cancha, si bien la selección argentina están practicando, ya está concentrando en la provincia de Córdoba, va a estar prácticamente todo septiembre trabajando en la Federación Cordobesa, así que ya hay puntos donde ya están entrenando las chicas, por lo menos las que se están preparando para todo lo que son Panamericanos, Olimpiadas, Mundiales, así claro. Que ya se están empezando a mover de a poquito. Claro, claro, porque sí, claro, con los protocolos, sí, no te decía, claro, porque las actividades a nivel internacional están programadas, supeditadas, por cierto, a la evolución de este momento que atraviesa el mundo, pero tarde o temprano vamos a volver y hay que tener todo preparado, y es lo que están haciendo ustedes. Así es, así es. Así que bueno, muy contenta, gracias por la llamada, por la entrevista, porque también gracias a ustedes siempre la gente se entera lo que una formoseña más está trabajando en el deporte, así que muy agradecida siempre con ustedes y con la prensa. No, por favor, estamos justamente para difundir lo que hacen los formoseños, en el caso este concretamente en el deporte. Gracias, Zulema Gentile, encargada de la Secretaría de la Mujer de la Federación Argentina de Voleibol, ¿está bien? Sí, sí. Y presidente o expresidente de la Federación Formoseña. Presidente actual. Bueno, la vicepresidencia también es femenina y la secretaría de nuestra federación también es femenina. Ahí pasaban las palabras de Zulema Gentile, que bueno, explicó lo que va a ser esta nueva área de la Secretaría de la Mujer a nivel nacional, que no es un dato menor, así que le deseamos éxitos a la formoseña y también agradecemos la gentileza de Luis Ventos Noria por permitirnos pasar la nota justamente en Mística Deportiva. Nosotros llegamos a la despedida del programa de esta edición del día viernes. Por supuesto, el fin de semana vamos a hacer el seguimiento de los formoseños por el mundo, vamos a hacer el seguimiento de los futbolistas, de los que compiten en el vóley, algunos torneos ya comienzan. Como siempre, toda la información lo vas a tener el día martes, seguramente por Canal 7 Formosa Argentina, esto que denominamos Mística Deportiva. Gracias a Miguel Monzón en la coordinación técnica, también a Cristian Díaz en el diseño. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más deporte. Chau, chau.